La Universidad Autónoma de Occidente junto a la CBC y la Fundación RH Positivo reconocieron la importante labor que cumplen en sus comunidades los pescadores artesanales de la Laguna de Sonso y unieron esfuerzos para cualificarlos en sus faenas de pesca. En la Laguna de Sonso se llevó a cabo el primer encuentro regional de pesca artesanal en el río Cauca y sus humedales, al que asistieron más de 120 pescadores de la laguna y otras regiones del departamento. Son pescadores artesanales con quienes hemos compartido, los hemos carnetizado y también hemos aprovechado para hacer una siembra de alevinos. Son 5.000 alevinos que hemos sembrado en el día de hoy. Además del componente ambiental para mejorar las condiciones de pesca en la zona, se viene trabajando en otras oportunidades económicas para los pescadores y el turismo de naturaleza. Ya en esos momentos contamos con la infraestructura de 5 embarcaciones en fibra de vidrio con capacidad para 6 o 8 personas, donde nosotros hemos querido que la embarcación sea de multiuso, es decir, que le sirva al pescador tanto como para la pesca como para hacer recorridos turísticos. Hemos aceptado la invitación que nos ha hecho la CBC, que nos ha hecho el SIDAP, el Sistema Departamental de Áreas Protegidas, la Fundación RH y las organizaciones comunitarias de la Laguna de Sonso, para que apoyemos un tema en particular que es el del turismo de naturaleza y todo lo que tiene que ver con diseño de producto y diseño de rutas para el turismo de naturaleza.